Las pesadillas son un elemento recurrente para crear terror con el espectador. Desde literatura hasta cine, el protagonista al tener pesadillas suele tener miedo o angustia o sentir temor. E incluso nosotros mismos alguna vez hemos sufrido parálisis de sueño o, como se dice coloquialmente, se nos ha subido el muerto. Que es un estado que se produce entre el sueño y la vigilia. Sin embargo, en ocasiones nos puede causar miedo y podemos llegar a imaginar cosas que realmente no están pasando. De hecho, ese es el tema principal de Pesadilla Siniestra, una película dirigida por Jonathan Hopkins, donde conoceremos a Alice, una doctora especialista en el sueño, que deberá ayudar a una familia desesperada por dormir adecuadamente, ya que padre, madre e hija presentan síntomas de sonambulismo, y el hijo, parálisis de sueño. Sin embargo, en el camino descubrirán que es un caso que involucra a un demonio ancestral que los ataca constantemente. La cinta es genérica, tiene ciertas ideas recicladas, sin embargo, logra escenas de acción bastante bien, que crean tensión en la sala de cine y en el espectador. Es otra recomendación de parte de Cachinco, de Shana Films. Y no olvides seguirnos en redes sociales, en Facebook como Shana Films, Twitter como @Shana_Films y en Instagram como Shana Films. Mi nombre es María y yo me despido. Bye.